Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Los auditores de la Contraloría General de la República encontraron en esas 6 corporaciones autónomas regionales que los recursos de esas transferencias para el sector eléctrico que deberían ser utilizados para subsanar los daños ambientales se invirtieron en bienes administrativos o logísticos, inmuebles urbanos y vehículos, así como el pago de servicios en comunicaciones y hasta para el transporte de los funcionarios. Yesid Pulido, que es el delegado de la Contraloría en el Medio Ambiente, nos explica y nos dice cuáles son esas corporaciones autónomas regionales en donde se encontraron estas falencias. Hay que aclarar que la contribución para fiscal del sector eléctrico la reciben 27 corporaciones autónomas regionales. Sin embargo, la auditoría de cumplimiento se le practicó a 6 de ellas: la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, del centro de Antioquia, Corantioquia, de las cuencas de los ríos Negro y Nare, Cornare, de la Guajira, Corpo Guajira, del Guavio, Corpo Guavio, y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA. Las empresas generadoras, tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, han sido muy oportunas en transferir esos recursos a las corporaciones. La situación detectada con grandes deficiencias se presenta es en la ejecución de los mismos por parte de las corporaciones autónomas regionales.